Moltes gràcies, senyor president, orgullós deixir així per representar als meus quatre diputats i diputada de compromís i de representar de vell nou les aspiracions de milers de valencianes i valencians. Quiero començar con una pequeña satisfacció i un pequeño desahogo personal i és es que, a pesar de lo enmarañado de la situació, Hay una cosa positiva. Señor Rajoy, usted ya no es el candidato. El PP ha sido incapaz de generar ni un solo apoyo en esta Cámara y yo me felicito. En segundo lugar, una matización. No nos hable de legitimidad de su partido para hacer Gobierno. Lo tiene, la tiene, pero no tiene más que otros. Y no haga referencia a que fue el partido más votado. Quiero hacerle memoria de cómo llegó su querida amiga, esa señora aforada, Rita Barberá, a la alcaldía de Valencia. Esa Rita Barberá que esta semana ha tenido un comportamiento radical y antisistema, insultando a todo el pueblo valenciano, negándose a comparecer delante del Parlamento valenciano, al que, por cierto, representa como senadora. Rita Barbera fue segunda en las elecciones de 1991, perdió las elecciones y pactó con el tercer partido en votos. Gracias a ello estuvo veinticuatro años en la alcaldía, bueno, gracias a ello y a los anabolizantes que tomaba su partido en forma de financiación ilegal. Por tanto, señor Rajoy, lecciones de legitimidad, ninguna. La única legitimidad es la que han dado las urnas, con unos mensajes muy claros. El PP ya forma parte del pasado, se acabaron las mayorías absolutas, la gente ha apostado por un cambio de gobierno y de políticas, y será presidenta o presidente quien consiga aglutinar una mayoría. Son igual de legítimos, pero son más representativos. 11 millones y medio de votos de PsoE, podemos en Comú, mareas, Compromís, unidad popular, esos que nos sentamos en una mesa y que representamos el 46 de los votos que los 7,2 millones del PP, incluso más más que los 10,8 millones con los que usted gobernó con mayoría absoluta en el 2011. Son igual de legítimos, pero son más representativos. Representamos a más ciudadanos y ciudadanas. Representamos 161 escaños y, por lo que he oído, podríamos representar unos cuantos más. Son muchos más que sus 122 diputados. Y, por último, señor Sánchez, son más 161 escaños y los que se podían sumar que 130. Estamos mucho más cerca y usted lo sabe, usted lo sabe. Lo ha dicho el señor, el señor Aitor Esteban. Quiero empezar mis palabras al candidato señor Sánchez recordando unas palabras de Woody Allen, que se ajustan perfectamente a la situación en que nos encontramos. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer. A todo el mundo. Efectivamente, señor Sánchez, tratar de complacer a Ciudadanos, a Podemos, a Compromís, a común, a Marea y a Unidad Popular, y a su vez Ciudadanos tratando de complacer al PP y de atraerlo con el mismo documento, es una tarea que inevitablemente conduce al fracaso. Intentar que en un mismo documento sea, val, sea válido para formaciones tan alejadas es un propósito encomiable, pero solo puede producir frustración y melancolía. Insisten que la mayoría de izquierdas no suma. Lo que no suma, evidentemente, son 130. Por eso, quiero empezar con una propuesta. Propongo que los partidos que sumaríamos mayoría junto al PSOE nos reunamos, redactemos un documento de consenso. Para construir ese cambio, lo presentemos al PSOE y al señor Sánchez que elija. Si quiere seguir con su documento con ciudadanos y volverse a estrellar con ciudadanos, o abrir una puerta a la esperanza y al verdadero cambio. Ahora paso a enumerar nuestras objeciones a su documento, Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, que evidentemente no podemos suscribir, porque en este documento consagra que en un país con un 25, 21% de paro no solo no se deroga la reforma laboral del PP, que no ha logrado crear más empleo, recordémoslo, sino que abarata el despido. Y encima se pretende que sea el mismo trabajador el que pague parte de su propio despido, la referencia a la mochila austríaca que el trabajador pague ocho días de su propio despido y, además, no se restablecen las indemnizaciones previas a la reforma. En un país en el que los salarios se han reducido un 15% desde la aplicación de la reforma laboral del PP, se introduce el complemento salarial que tirará más hacia la baja de los salarios. En un país en que ocho de cada diez jóvenes no pueden independizarse y en el que han aumentado estratosféricamente los contratos temporales y a tiempo parcial, el salario mínimo interprofesional solo sube un 1% poco más de 6 euros. Una medida muy poco ambiciosa. En ese documento que firmaron solemnemente no se habla de forma explícita de derogación de la ley de educación, tampoco de la ley mordaza ni de la reforma de las pensiones. En ese documento se mantiene el copago. Dicen aquello que no sea una barrera para... ¿Mm? Se mantienen medidas fiscales poco ambiciosas, se sigue apostando por mantener una parte del permiso de maternidad, paternidad de manera opcional, sabiendo que inexorablemente acabará siendo la mujer quien lo asuma, no se eliminan claramente las diputaciones y se transforman en consejos provinciales. Se impone el déficit. Al 3% en 2017, cosa que sin duda dificultará la aplicación de políticas sociales. Y por último, hay un inconfundible aroma recentralizador que impregna todo el documento. Por lo que se refiere a la Agenda Valenciana, apenas nada. Una referencia vaga y ambigua a cambiar el modelo de financiación, pero sin concretar plazos. En cuanto a la deuda que durante años ha provocado la infrafinanciación, nada. O mejor, ya sabemos la opinión de sus socios de Ciudadanos. Por cierto, Albert Rivera, en mayo de 2011, 2015, en plenas elecciones, dijo los valencianos no están mal financiados. Hace poco, el secretario general, hace unos días, el secretario general del Grupo de Ciudadanos, dijo que rechaza resolver el problema de la deuda, una deuda que, recordemos, no hemos generado las valencianas y los valencianos. La ha generado el propio Estado por no transferir los recursos necesarios para poder prestar los, recursos, los servicios esenciales. Y eso lo sabe muy bien el señor Montoro. Contrasta este documento aprobado por unanimidad en el Parlamento valenciano. Este documento. Donde se reclama por unanimidad una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, el reconocimiento del déficit de financiación acumulada, cifrado en más de 12.000 euros, y definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits y la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras. Aquí figura la firma de Carolina Punset. Eso no se adice mucho con eh, lo que usted está diciendo estos días. Y, por último, los valencianos y las valencianas exigimos lealtad institucional y, respecto, y respeto al desarrollo es, eh, estatutario valenciano. Por eso le pedimos el compromiso expreso de retirar los recursos presentados en su contra por el Gobierno del Estado al Tribunal Constitucional. Señor Sánchez. Si, como repitió muchas veces, quería cambio y diálogo, era de estos temas que son los que nos separan de los que teníamos que haber hablado. Señor Sánchez, si quiere cambio y, di y diálogo, no puede venir aquí con un acuerdo cerrado con Ciudadanos y decirnos o esto o Rajoy. No puede, no debe, no debe responsabilizarnos de que hoy solo tenga. 130 votos y mañana siga un gobierno del PP en funciones. Usted sabe que Compromiso quiere el cambio. Honestamente, queremos el cambio. Queremos pactar con ustedes. Hemos trabajado aquí para que eso se produciera. Nos sentamos con ustedes los primeros y nos levantamos los últimos. Lo hemos hecho en el Gobierno valenciano, donde compartimos con ustedes y con el apoyo de Podemos un Gobierno que funciona razonablemente bien. Y lo podemos hacer aquí. No es verdad... Me descontaré luego 30 segundos. No se preocupe. Yo me los descontaré. Y lo podemos hacer aquí también. No es verdad que la mayoría de izquierda nos suma. Lo que no suma, repito, son 130 votos. Usted sabe y lo acaba de anunciar ahora mismo el señor Aitor Esteban, que hay más votos por otro camino, que hay una posibilidad real de cambio de gobierno, de investidura. Acabo, porque se me ha terminado el tiempo, acabo con un ruego a todos, sobre todo más a los que habéis a los que han intervenido esta mañana que a los de esta tarde. Creo que estaría bien que rebajáramos el tono de nuestros discursos para facilitar un futuro cambio. Creo que estaría bien y acabo recordando una canción de Luis Jacques del año 78 en plena transición, hoy que se ha invocado tanto la, tra la transición en esta Cámara. Decía la canción no es de eso, compañeros, nos vemos el lunes. Muchas gracias, señor Valdaví. tiene la palabra.